Dios me lo bendiga. Hoy compartiré una palabra que va a edificar tu vida. El tema que hoy compartiré se titula La batalla espiritual. Y quiero que prepares tu espíritu, quiero que saques tus notas, tu Biblia, y juntamente conmigo estudiemos las Escrituras y edifiquemos nuestro espíritu. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 6, el verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora que prepares el corazón de tu pueblo, Señor. Abre, Padre, nuestras mentes, nuestro espíritu, para poder entender este conocimiento de la guerra espiritual, de la batalla espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, prepara a tus hijos y a tus hijas, Padre, para que se levanten como guerreros y guerreras del Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús, porque hoy hablaremos sobre la batalla de la fe. Aleluya. El doctor Morris Cerulo, un hombre de Dios que ya está en la presencia del Padre, quien fue uno de mis mentores en las enseñanzas de la batalla de la fe, de la guerra espiritual. Él nos enseñaba a través de sus enseñanzas y de sus libros con este pensamiento: toda verdad es paralela. Lo que sucede en el mundo espiritual sucede en el mundo natural, y lo que sucede en el mundo natural sucede en el mundo espiritual. El doctor Cerulo decía: los problemas sociales, políticos, económicos de una nación no está en la esfera natural, sino que está en la esfera del espíritu. Y si queremos resolver los problemas de una nación, tenemos que ir a atacar a la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas no está en la esfera natural, sino que está en la esfera espiritual. Los problemas del divorcio, los problemas de las enfermedades terminales, los problemas económicos de las familias, la pobreza, la miseria, no está en la esfera natural, está en la esfera del espíritu. Y el doctor Cerulo decía: si queremos reformar una nación, si queremos transformar una nación, no podemos resolverlos desde la esfera natural. Las vamos a resolver atacando a la raíz del problema que se encuentra en el mundo espiritual. Hace 2000 años atrás, el apóstol Pablo, entendiendo a través de la revelación del entendimiento del Espíritu, dijo: nuestra batalla
no es contra carne y contra sangre. Nuestra batalla es contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad en las regiones celestes. El apóstol Pablo entendió en la revelación de su espíritu que todo el que quiera avanzar en el liderazgo, todo el que quiera avanzar en el ministerio y todo el que quiera resolver sus problemas de salud, sus problemas familiares, sus problemas económicos, sus problemas matrimoniales, deberá levantarse a pelear contra las fuerzas de las tinieblas, contra las fuerzas del enemigo. Pablo, en su revelación, lo entendió y lo escribió a la iglesia de los Efesios. Por eso que el doctor Cerulo decía que la raíz de todos los problemas se encuentra en la esfera del espíritu. Número uno, los demonios son espíritus reales. Algunos de ustedes pueden decirme, yo no creo en los demonios. Los demonios es una fantasía de la mente de algunas personas que lo inventaron para hacernos creer que existe. Algunos dirán, los demonios son mitos o mitologías. Algunos dirán que los demonios fueron creados por escritores o pensadores para intimidarnos y hacernos creer que existen. Yo no creo en los demonios. Si crees o no crees, eso poco importa. La Biblia dice que los demonios existen. Los demonios son seres reales. En un principio, antes que se convirtieran en demonios, estos espíritus infernales que han infestado las naciones y la tierra, estos demonios al principio en la eternidad eran ángeles de Dios. Y uno de los ángeles que se reveló en el cielo era Luzbel o Lucifer. Fue el ángel, el primer ministro angelical que estaba al frente de las legiones angelicales que Dios había creado. Y cuando se reveló el ángel Luzbel en el cielo, no solo se reveló él, sino con la tercera parte de los ángeles que Dios había creado. Y ellos se levantaron, Luzbel se levantó a querer derrocar a Dios, a querer derrocar, y ahí se desata la primera batalla del espíritu o la batalla espiritual. Se dio en la eternidad, se dio en los cielos. Lucifer quería derrocar a Dios. Lucifer quería dar golpe de estado en el cielo. Pero Dios los arrojó de los cielos. Y él dijo, subiré a lo alto y me sentaré en el trono de Dios. Y Dios lo arrojó. Y arrojó a todos los demonios de los cielos. Todos esos ángeles que se convirtieron luego en demonios, Dios los echó del cielo. Y por eso que la tierra está infestada, la tierra está llena de demonios. Y estos demonios han venido a destruir la creación de Dios, a destruir al hombre. Por eso que cuando Dios crea a Adán y a Eva en el huerto del Edén, se presenta a Satanás para destruir la creación del hombre y lo destruyó sacándolo del huerto del Edén. Y a partir de ahí, los demonios comenzaron a destruir al ser humano desde el principio. Destruir su vida espiritual, destruir su vida moral, destruir su vida física. Por eso que a través del tiempo los demonios han comenzado a desatar su furia, su ira, su furor para destruir al hombre.
Cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo vino a desarrollar su ministerio, su liderazgo, para salvar al hombre de las garras del enemigo, de las garras del diablo, Cristo tuvo que confrontar, enfrentar una batalla del Espíritu. Cuando Jesús entró al Jordán, estaba siendo bautizado por Juan, el profeta de Dios. Y la Biblia dice, y el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. Y Cristo entra al desierto por 40 días y 40 noches en ayunas. Y en el desierto tuvo su batalla con Satanás, con el mismo Lucifer personificado en el diablo, en Satanás. Y ahí Satanás comienza a tentar a Jesús. Jesús tiene una batalla del Espíritu. Y la batalla era tan fuerte y tan grande que el diablo comenzó a atacarlo, a tentarlo. Si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, le dijo. Y Jesús le respondió con una palabra: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo llevó al pináculo más alto del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, arrójate, porque mandará a sus ángeles acerca de ti. Y él dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le dijo: te daré todos los reinos de la tierra y todas las riquezas que hay en el mundo, si postrado me adorarás. Jesús le dijo: adorarás al Señor, a tu único Dios. Y Jesús venció las tentaciones. Y cuando Él sale en su ministerio, comienza a confrontar a los demonios que habían tomado posesión de los cuerpos. Los demonios habían plagado con enfermedades, con miseria, con pobreza, con locura a toda la sociedad y la comunidad del pueblo de Israel. Los demonios existen. Los demonios son reales. Y los demonios han infestado la tierra con enfermedades, con miseria, con pobreza, con locura, con divorcios, con convulsiones sociales, marchas y protestas contra los gobiernos, con gobiernos tiranos y con dictaduras, afligiendo, encadenando, esclavizando las naciones. Eso es lo que hace el enemigo, el diablo, cegando, poniendo un velo en los ojos de la gente para que no vean a Jesucristo y solo estén mirando a sus ídolos, a sus dioses que están muertos, poniéndole un velo en los ojos para que no vean ni oigan el mensaje de Dios y vayan en pos de los brujos, hechiceros y curanderos. Y Cristo vino a traer la revelación de la palabra. Por eso que Jesús, cuando estuvo en la tierra, le dijo a la iglesia: he aquí os doy toda potestad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del enemigo. Los demonios son espíritus reales. Los demonios existen. Si usted me pregunta, apóstol, ¿y usted tenía experiencia con los demonios? Claro que sí. He tenido experiencia con los demonios. He batallado con los demonios. Y por eso que les digo, los demonios existen, son reales. Y tenemos nosotros que levantarnos en el nombre de Jesús a pelear contra estos espíritus demoníacos. Número 2. Levántese con toda la armadura que Dios le ha entregado para vencer al enemigo. ¿Por qué muchos no tienen grandes victorias contra el enemigo? Porque la gente ignora
los poderes de las tinieblas no creen. Y la ignorancia los está matando. Por eso dice la Biblia en Oseas capítulo 4, verso 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tú no tienes conocimiento de la guerra espiritual, de la batalla espiritual, si tú no tienes conocimiento acerca de tu enemigo, serás destruido, serás arruinado. Pero si eres un hombre con entendimiento y con revelación de la palabra de Dios, serás un hombre preparado para vencer al enemigo, para vencer al diablo. El doctor Cerulo decía, la peor cosa que te puede suceder es ignorar a tu enemigo. No podemos ignorar a los demonios. No podemos ignorar a los principados, a las potestades, a los gobernadores que tienen controlado las naciones. No podemos ignorar al enemigo. Tienes que levantarte con todas las armas que Dios nos ha entregado. Por eso que el apóstol Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios. Tomad el escudo de la fe. Tomad la espada de la palabra. Tomad el yelmo. Tomad, decía, el apresto del evangelio, las sandalias. Tomad el cinturón de la justicia. Estamos peleando una grande batalla del Espíritu. Y no puedes ignorar al enemigo. Por eso la Escritura dice, ¡ay de los moradores del mar y de la tierra! Porque el diablo ha descendido con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Al enemigo le queda poco tiempo. Y él sabe, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Y por eso que ha descendido con grande ira para destruir naciones, para destruir pueblos, para atacar a la iglesia, para atacar a los apóstoles, para atacar a los profetas, para atacar a los evangelistas, para atacar a los maestros y a los líderes del Señor. Tenemos que levantarnos y tomar la armadura de la fe, la armadura de la espada y la palabra. Y tenemos que avanzar en el nombre de Jesús. Los demonios no quieren que tú prosperes. Los demonios no quieren que tú tengas un matrimonio feliz. Los demonios no quieren que tú tengas tus hijos alineados a la voluntad y al propósito y al plan de Dios. Los demonios quieren que tus hijos estén en la droga, en el alcohol. Los demonios quieren que tus hijos sean destruidos moralmente. El diablo se ha levantado para destruir a esta generación o nueva generación. Los demonios no quieren tu prosperidad, no quieren tu libertad financiera. Los demonios se deleitan cuando tú estás pobre, cuando estás endeudado, cuando no puedes pagar las deudas. Se deleita, por eso que Dios nos está llamando a tomar las armaduras y romper el yugo, romper la atadura, romper la cadena. Y empezar un nuevo tiempo en el nombre de Jesucristo. Tenemos que levantarnos en las armas de Dios. No puedes estar quebrado, rendido ante la voluntad de Satanás. Levántate en el nombre de Jesús. Toma las armas del Señor. Toma la fe, toma la espada de la palabra. Porque Jesucristo dijo en su palabra, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero Jesús también dijo, el ladrón vino para matar, robar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Levántate en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas, rompe las ataduras en el nombre de Jesucristo. Dios te ha hecho un instrumento de guerra, te ha hecho hacha de guerra, te ha hecho espada de guerra, martillo de guerra. Levántate en el nombre de Jesús. Satanás está derrotado, Satanás y sus demonios están vencidos.
Apóstol, ¿usted cree que es así? Lo creo en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Martillo me sois y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Número 3. Sé un instrumento de guerra en las manos de Dios. No le temas al diablo, no le temas a los demonios, no le temas al infierno. Jesucristo dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Dios nos ha dado toda autoridad, todo poder. Por eso que su palabra dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, nada os dañará. Y pondrán las manos a los enfermos y los enfermos sanarán. He estado en campaña y en cruzadas, donde en la autoridad del Señor Jesucristo hemos podido echar fuera demonios, sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, traer un nuevo tiempo de paz y de gloria a las familias. Por eso quiero decirles que predicamos un evangelio de poder, un evangelio sobrenatural. Y tenemos que levantarnos a pelear con las fuerzas del enemigo, obedeciendo a las enseñanzas y a las instrucciones que el apóstol Pablo nos ha entregado. Porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Levántate como instrumento de guerra para que se cumpla esta escritura que dice en el libro de Jeremías 51, 21, dice: martillo, en el verso 20 en adelante, martillo me sois y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos, por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por tu medio quebrantaré carros y a los que están en ellos y suben. Asimismo, por medio de ti quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes. Y por medio de ti quebrantaré vírgenes, y también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, quebrantaré por medio de ti a los labradores, a las yuntas, a jefes, príncipes, quebrantaré por medio de ti, dice el Señor. Qué tremendo. Qué tremenda palabra. Conviértete en un instrumento de guerra. Conviértete. El diablo está levantando hoy en día a los principados. ¿Y quiénes son los principados? Son demonios de alta jerarquía que tienen control de las naciones, que tienen el control de territorios, de ciudades principales. Y estos principados tienen el control geográfico y demográfico de los pueblos y de las ciudades y naciones. Quiero revelarte en el nombre de Jesús que Dios tiene todo el poder para obrar. Dios tiene todo el poder para romper en el nombre de Jesús. Y estos principados y potestades están moviendo al estado oculto para levantarse y implantar el nuevo orden mundial. Pero déjenme decirle que mientras la iglesia esté en la tierra, el nuevo orden mundial jamás podrá imponerse, porque la iglesia será el instrumento, será la barrera, será la fortaleza y la montaña contra el estado oculto y el nuevo orden mundial. Los principados no van a tomar el control de nuestras naciones, y menos del Perú. Perú es una nación que está en la mirada de Dios como una de las naciones que va a provocar el movimiento del Espíritu Santo, el avivamiento del Espíritu Santo y la grande cosecha de almas. Las puertas del Perú están cerradas para los demonios, cerradas para la agenda globalista, cerradas
para el nuevo orden mundial, cerrada para el estado oculto. Esta nación es el estrado de los pies de Jesús y es el trono de su gracia. Yo declaro en el nombre de Jesús que Perú será punta de lanza para abrir camino. Perú será una antorcha de fuego. Perú será una plataforma para avivamientos nacional y mundial. Y nos uniremos a las naciones que Dios levantará en el continente de la América para unirnos y salir a la conquista de las naciones de Europa, de Asia, del Medio Oriente y llevar el fuego del Espíritu Santo. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios levantará en esta nación a los guerreros y a las guerreras para cambiar los destinos del Perú. Y declaro en el nombre de Jesús que Dios levantará hombres y mujeres para tomar el Parlamento, el Congreso y legislar leyes y proyectos de leyes que construyan una nación con futuro, una nación con principios, con valores delante de Dios. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que los hijos del reino, un día no muy lejano, gobernará esta nación con los principios de esta palabra. Y esta palabra serán los fundamentos de una nación. Y esta palabra serán los fundamentos para construir, edificar una nación conforme al corazón de Dios. Como dijo Washington, no podemos gobernar una nación sin Dios y la Biblia. Los demonios no podrán tomar nuestra nación. Jesús lo tomará. Sigue expectante con este mensaje. Seguiré con la parte 2 del mensaje en el nombre de Jesús. Que Dios me lo bendiga. Shalom, la paz de Dios con usted.